bandera verde, Julio, se va a poner el cartel de 5 de un segundo a otro. Usted va a tener el relato de Julio Leiva, el Turismo Pista 1100. Se viene el lanzamiento de la categoría 1100, el semáforo va a pasar a verde de un momento a otro, está en rojo. Atención que va a mover Trovato con Daniel James en la primera fila. Se vienen los dos pilotos de la zona del Valle para alargar en la categoría 1100. El semáforo que todavía está en rojo. Atención, ahora sí se pone movimiento. Me llama la atención Osvaldo, el banderillero había quedado de este sector interno. Ahora sí. Que salió, quedó parado en la grilla, por eso el banderillero salió. Ah, sí, señor, muy buen dato, Osvaldo. Trovato queda en la primera ubicación. Se quiere meter a Arabia, pero James dobla adelante. Está segundo Daniel James, tercero Arabia. Cuarto aparece Luis Español y Osvaldo. Están en el curvón del mar, van a pleno ahí Nicolás Trovato con James, se va a tratar de esconder ahí detrás de él, tercero aparece Arabia, cuarto viene la máquina de Español y quinto, si no me equivoco, está Carly Vázquez, en la sexta ubicación aparece Álvarez, séptimo viene Español y octavo está Álvarez, ya están en la viborita, cuarto aparece el de Dolabón Walter Jones, quinto aparece el número 8, que es la máquina de Nico Vales, Osvaldo. Nico Vales, más atrás lo vemos a Mauro Larrachao, fíjate cómo empieza a atacar Daniel James, Julio, al puntero Nicolás Trovato. Sí, señor, van a buscar ahora el sector de la trepada de Motino. Trovato es el puntero, segundo aparece James, tercero Pablo Arabia, cuarto viene Jones, el piloto de Dolabón, ya van girando para ese sector, va a venir la curva hacia la izquierda, entran a la recta principal, Osvaldo. Primera vuelta, clasificador en la voz de Osvaldo Núñez. Julio, ya están cumpliendo la primera vuelta, están actualizando el clasificador, Nicolás Trovato es el líder, segundo Daniel James a 195 milésimas, tercero Pablo Arabia, cuarto Walter Jones, quinto Nico Vales, sexto Mauro Larrachao, séptimo Agustín Montesino, octavo lugar para Sebastián Rodríguez, noveno Agustín Vera, décimo Luis Lucho Españoli. Ahora viene James a la primera ubicación, pero atención, venía justamente, perdón, Daniel James está tratando de llegarse a la primera ubicación, Trovato que se defiende a la salida de la viborita, van los dos a la par, James se va a imponer porque va por el lado de adentro, Trovato que no se rinde, tercero puede llegar a quedar Nicolás Vales, ahora Pablo Arabia que va perdiendo posiciones, también la va a perder con Mauro Larrachao, Jones expectante, más atrás Álvarez, Montesino, entran en el sector de la trepada de Motino, vienen buscando ahora el sector de la recta principal. Se viene un nuevo puntero en la competencia, es el piloto Daniel James. Cumplen una nueva vuelta, Julio, te voy a decir la cantidad de autos que están encerrados en una baldosa, encerrados en un segundo, 8 autos en la punta, Daniel James, segundo Nico Vales, tercer lugar para Nicolás Trovato, están actualizando los tiempos en estos momentos, Julio, los tenés vos saliendo o ingresando al curvón del mar. Van a tratar de ingresar al curvón del mar, ya salieron de la chanchería, recién lo decía Osvaldo Núñez, el clasificador es impresionante, el andar de los 10 primeros autos está saliendo ahora en la mitad del curvón, lo vemos a el piloto Daniel James, detrás de él viene Nico Vales, tercero aparece Larrachao, cuarto viene ubicado Nicolás Trovato, en la quinta ubicación está Walter Jones, entran en la recta principal, qué espectáculo el del 1100, lo tenemos a Vales, primero Trovato, segundo, tercero Larrachao, cuarto pasaba Agustín Montesino, los cuatro de adelante, en la quinta ubicación ya lo vamos a ver ahora, está la máquina del piloto Daniel James, sexto Vera, séptimo Jones, octavo Rodríguez, noveno Arabia, décimo Españoli, décimo primero Soria, décimo segundo José María Ferre. Ahora está primero Daniel James, segundo Larrachao, tercero viene Vázquez, cuarto queda la máquina de Nico Vales, quinto Montesino que va a perder con la maniobra de Walter Jones que va a quedar quinto, sexto aparece Álvarez, séptimo queda Montesino, octavo aparece ahora Arabia, noveno queda Luis Español y el que se perdió de ese primer grupo de los pilotos de punta fue justamente Nicolás Trovato, producto de un trompo al ingreso del sector de la chanchería, van a cumplir una nueva vuelta. ¿En qué vuelta entramos, Osvaldo? Vamos a entrar, Julio, en la cuarta vuelta. Lo vemos al puntero Daniel James pasando por el equipo Ruta 3 por la torre de control. Segundo, Mauro Larrachao. Tercer lugar, alcanzo a divisarlo acá al ingreso de la recta principal. Al piloto Agustín Vera, Julio. Cuarto, Nico Vales. Quinto, Walter Jones. Sexto, Rodríguez, Montesino y Arabia, Julio. Están llegando al sector del curvón del mar. ¿Cuántas vueltas llevamos, Osvaldo? Vamos a cumplir aquí al ingreso, pero el banderillero será la octava vuelta. Octava vuelta va a ser una vez que ingresen en la recta principal. Ya están en el sector de la trepada de Motino. Se han escapado en pequeñas parejas ahora. A esta competencia boxes. Hay que prestarle atención hasta el final porque vienen succionados, vienen prendidos. Adelante, boxes. Ferre a boxes y Matías Sosa, dos pilotos a boxes. Dos pilotos a boxes entran en la recta principal, viene la máquina de James adelante, seguido bien de cerca por Vera, no les perdió pisada en toda la tarde el piloto de Careta Olivia,
tercero aparece la máquina de Mauro Larrachao, el de Esquel, que viene peleándola. Van a llegar al final de la recta principal. Frenaje y curva hacia la directa, sector de la chanchería. Se mantienen equidistantes en la punta James, segundo Vera, tercero Mauro Larrachao. Sector de retome ahora en la que va a ser. Estamos en la décima vuelta, Osvaldo. Vamos a entrar en la décima vuelta. Van buscando la décima vuelta. ¿Cuántas vueltas son la final, Osvaldo? 14 vueltas a la final, Julio. A 4 del final lo vamos a meter al próximo paso. Bueno, ¿sabe qué? Le doy un consejo, Osvaldo. Sí. Tome aire porque la final va a ser palo a palo, me parece, ¿eh? Lindo espectáculo. Ya el R2 se lo brindó. Ahora el Turismo Pista 1100 no se quedó atrás, ¿eh? Exactamente. Cuando uno decía con el circuito largo quizás la prueba va a ser tediosa y aburrida, miren cómo estamos llegando a la final. Cuando quedan entonces 4 vueltas para el final de lo que va a ser la categoría 1100. Se viene el Arrachao en la punta, el piloto de Esquel primero. Segundo aparece el de Trelew, Daniel James. Tercero viene Vera, el de Caleta Olivia. Cuarto Jones, el de Dolabón. Quinto Pablo Arabia, el de Trelew. Sexto, bien ubicado Sebastián Rodríguez, el piloto de Rawson. Ya pasaron y cumplieron una nueva vuelta. Se abría justamente Rodríguez tratando de dar sorpaso. El subcampeón de la categoría es el representante de Comodoro. Y adelante. Se tocaron un poquito, Julio, rozó el paredón. Sebastián Rodríguez volvió para adentro. Por eso Españoli tuvo que levantar porque iba a ser una carambola muy grande. Ya pasaron los punteros, cumplieron la vuelta número 10. Larrachao es el líder, James el segundo, Agustín Vera el tercero, cuarto Walter Jones, quinto Arabia, sexto Rodríguez, séptimo Agustín Montesino. Vamos a seguir repasando el clasificador. Julio, interrumpime si hay alguna maniobra. Por ahora no hay maniobras de peligro. Repase el clasificador, Osvaldo. En el octavo lugar está Luis Españoli, como te venía diciendo, que tuvo que levantar el pie del acelerador porque se iban a tocar todos. Noveno Nico Vales, décimo Abregó, décimo primero Di Feo, décimo segundo Chávez, décimo tercero Arabia, décimo cuarto Pablo Fernández, Julio. Sí, señor, y ya salen de lo que es justamente el Curvón del Mar. Comienza en el sector del retome. Atención que se van a piñar ahora en ese sector, llegando al sector de frenaje. Larrachao primero, segundo aparece la máquina de James, tercero viene Vera, cuarto aparece ahora la máquina de Nico Vales, quinto Arabia, sexto Jones, séptimo va a quedar Agustín Montesino, octavo va a quedar Sebastián Rodríguez, noveno va quedando Luis Españoli. Espectacular el marco que presenta el 1100 en esta parte final de la competencia. Ahora va a entrar en el sector de la trepada de Motino. Lo empiezan a apretar un poquitito a Mauro Larrachao. No le hacen fácil la vuelta al piloto de Esquel, que viene en la punta. No se puede descuidar. Acá pestañas y te pasan como parado, Osvaldo, ¿no? Sí, señor, donde te dormiste superan, pero van a aprovechar la succión. Todos saben que hay que esperar hasta las últimas vueltas y vemos que Seba Rodríguez entra casi de costado. Le entra en la recta principal, pasa Mauro Larrachao en la punta. Cuando quedan 6 kilómetros, Julio, para el final de la competencia. Estamos hablando de 2 vueltas. Entramos en la vuelta número 12. Más atrás aparecen el Gato Abregó, el Tano Di Feo, entre los pilotos que vienen dentro de lo que es el ritmo de competencia. El puntero ya va buscando el sector de la chanchería en parte final. Van a entrar en la última vuelta. Sí, señor. Adelante viene Larrachao. Segundo aparece James. Tercero viene Agustín Vera. Cuarto pasa la máquina de Vale. Quinto viene Rodríguez. Sexto aparece John. Séptimo Arabia. Octavo Montesino. Noveno entra Luis Españoli. Entramos en la última vuelta. Sector de la chanchería. Se escapa un poquitito ahora Mauro Larrachao, el piloto de Esquel. Va a tomar la curva hacia la izquierda. Comienza a enfilar en paralelo hacia el sector del Curvón del Mar. Se trata de escapar Larrachao. Saca un poquito de diferencia con respecto a Daniel James, que es el segundo, con respecto al tercero, que es Agustín Vera, el piloto de Caleta Olivia. Cuarto sigue Nico Vales. Sexto aparece ahora la máquina. Perdón, quinto aparece Rodríguez. Sexto viene Jones. Séptimo Arabia. Octavo Montesino. Noveno Españoli. Ese es el orden a la salida del Curvón del Mar. Atención, vienen prendidos. Solapeados lo traen a Mauro Larrachao. Es Daniel James el que se esconde detrás de él. Comienza a buscar el sector de retome. Estamos en la última vuelta de la categoría 1100. Se tira por adentro 1100. Van llegando ahora al sector de frenaje. Se tira la máquina del piloto Nico Vales por adentro. Atención, Vales por adentro. No, era Vera el que iba por adentro. Pero cambia, todo cambia. Vera se va a quedar con la primera ubicación. El piloto de Caleta Olivia se va a Vera para adelante. Rodríguez va quedando segundo. Tercero viene ubicado ahora Daniel James. Cuarto aparece Larrachao. Quinto viene ubicado Vales. Sector Arabia. Se mete Españoli. Séptimo se toca con Jones y se va para afuera Españoli. En la punta viene Agustín Vera en la trepada de Motino. Atención Caleta Olivia. Atención FM Sunset. Se viene Agustín Vera buscando la cuadriculada. No se va a rendir Sebastián Rodríguez, el piloto de Rawson. Van a entrar a la recta principal. La cuadriculada en el aire. Va a ganar Agustín Vera, el piloto de Caleta Olivia. Va a ganar. Ganó Vera Rodríguez segundo.
Tercero termina Daniel James. Ganó Agustín Vera Carrerón. Tercero James, cuarto Vales. Quinto Pablo Arabia. Sexto Larrachau. Séptimo termina Agustín Montesino.